significa nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de el ciclo Cronistas por Michoacán. Esta tarde nos acompaña el estimado cronista de Zacapu, Miguel Pérez Valdovinos. Le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, don Miguel. Muy buenas, Joaquín. Buenas tardes a todos los que nos vean. Estamos. Muchas gracias. Bienvenido. Por aquí. Buenas tardes también. Mucho gusto. Nuestro, queriéndoles presentar algo hacia fundador de esta población. Gracias. Muchísimas gracias, don Miguel. También le doy la bienvenida a nuestro asiduo compañero, don Ángel Ramírez Ortuño. Buenas tardes, don Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, los saludo desde Michoacán y vaya que hoy vamos a tener un programa mucho, muy interesante, un personaje trascendente del siglo XVI, como lo es Fray Jacobo Daciano. La verdad, a mí me ha apasionado la historia de este personaje desde que me encontré con él en los libros de historia. Sí. Y me doy cuenta de que es un descendiente de la realeza de Dinamarca y cómo pues se viene a estudiar en sus años mozos pues, a España y el parentesco que tenía con Carlos V y cómo de ahí se sirve de trampolín para que Fray Jacobo Daciano finalmente se venga a América a evangelizar nuestras tierras. Por eso, un interesante programa de esta tarde a través de diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán y estaremos muy atentos a las pláticas, a la información que nos dé nuestro compañero Valdovinos, Zacapu, Michoacán. Muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas Ángel, tardes. Gusto saludarte. Muchas gracias, don Ángel, por acompañarnos nuevamente. Y sí, sin duda, una charla muy interesante la que nos tiene el profesor Pérez Valdovinos sobre este personaje del cual quizás muchos de nuestros oyentes del día de hoy no han escuchado quizás demasiado y el nombre nos suena quizás por ahí un poco, además por lo atractivo de su mote, ¿no? De Fray Jacobo el Daciano. Sin embargo, pues hoy vamos a tener muchísimo más información acerca de él. Rápidamente nada más le comento a don Miguel si puede esto que está intentando hacer con las diapositivas dirigírselas a Víctor directamente para que él me las redirija y ahorita en cuanto ya las tenga yo conforme comience su charla se corta mucho diapositivas. ¿Me escucha? Creo que se están enviando todavía. Sí, escucho. Se escucha cortado, pero sí escucho. Creo que se nos está cortando un poquito la transmisión. No sé si don Ángel también nos escucha cortados. No, yo acá en Huetamo les escucho perfectamente bien. Estoy viendo la imagen y el sonido perfectamente claro. Perfecto, muchas gracias, don Ángel. Entonces, don Miguel, si me hace favor de enviarlo también a nuestro querido Víctor Pérez Talavera, y póngalo en enviar, y mientras sucede esto, si gusta comenzar en el momento que usted desee la charla, para no atrasarnos más con el tiempo que es inapelable. Entonces, bienvenido sí. Nuevamente, don Miguel Pérez Valdovinos, y adelante. Ajá. Bueno, lo que primeramente podíamos mencionar acerca de este personaje es que es un príncipe de la dinastía de los vikingos que en un momento dado la realeza más en el siglo XVI y hasta nuestros días es la realeza más antigua que tiene Europa desde por allá por los 900 en el que se establece esta dinastía en lo que se llamaba la unión de y que comprendía lo que era
lo que hoy es Dinamarca, las Islas Feroe, el norte de Alemania, de la Islandia, Noruega, la Unión de Kalmar. Allí es donde la dinastía pues tiene más de mucho más años. Ya nace Fray Jacobo de Asís. Su mamá era la reina Cristina de Sajonia, y que muy amorosamente ella estuvo educando y le enseñaba la doctrina cristiana desde muy pequeño. El niño corría y jugaba en el palacio real de su papá, el rey Hans I, estaba con sus hermanos. El mayor de ellos pues sería después rey, ¿verdad? Y en sus años juveniles, Jacobo disfrutaba de los de la corte, de las comodidades y de las fiestas palaciegas, pero en un momento dado, él llega a los 15 años, le dice a sus padres, él quiere dejar la corte, irse con los franciscanos, orden de menores, de Francisco Díaz. En un principio le aceptaba, pero después se convencen de la firmeza que presentaba el niño Jacobo. Lo ingresan pues en la orden franciscana. Tenía una provincia franciscana, la provincia de Dacia. De allí le va a venir a él lo de Daciano. No hay ninguna Dania en Dinamarca, es de allí, ¿verdad? Él es dinamarqués, pero porque nace en Copenhague, aun cuando en el castillo de Gotorpius. Por eso hay un momento en el que su nombre, Jacob Hansen, por ser hijo del rey Hans, y por el lugar donde nació, en el castillo de Gotorpius, pero le corresponde a Copenhague, la ciudad de los reyes, así le llamaban, y a de Dacia, pues prácticamente es a la vida religiosa en el convento de Malmo, y desde allí, desempeñando primeramente, recibe en el convento una formación muy esmerada, en la que aprende latín, griego, hebreo, además del danés y el alemán, que eran su idioma materno. Hizo estudios de filosofía, don Miguel, de teología. Disculpe que le interrumpa. Sí. Si gusta, para que no se desperdicie su presentación que nos había preparado, ¿por qué no la proyecta de todas formas, aunque no se vea completa, y nos sirve de guía para irlo escuchando y viendo las imágenes que nos había preparado, si le correcto. Parece bien? Sí, correcto. Por favor, adelante entonces. Sí. Disculpe la interrupción. Ahí va. No problema. Ahí está. Entonces, le avanzo para el que era la Unión de Suecia, Dinamarca, Alemania, de Alemania. Decíamos, su mamá es la reina de Sajonia. En estos paisajes que se ve aquí, pasa la infancia y principia la juventud. Aquí estaríamos viendo que nace en Dacia, en ese convento de la provincia franciscana de Dacia. Dacia es el lugar, y este convento
es el de Malmo, con lo que tenemos nosotros por acá, ¿verdad? Va a hacer un recorrido en su vida. Bueno, él en un principio, ahí en la situación de la reforma, y entonces él se dedica a predicar con mucha fe, muy desarrollador, muy, muy encendido, y esto despierta que lo persigan y que del mapa Malmo. De Malmo a se va a venir hacia el norte de poblaciones de Europa. Va a ir hacia Bruselas, de Bruselas va a ir a Francia, va a pasar por París, hasta llegar a Toledo, que es donde está en España Carlos V, y allí tiene el encuentro, era pariente en polio de Carlos V, y en el espacio de tiempo que está en Toledo, en España, de allí Carlos V, se dice, no se ha comprobado, no hay prueba que nos lo diga, pero la tradición que Carlos V lo propuso ante Pablo III, el Papa, para que recibiera el capelo cardenalicio, pero que Fray Jacobo no quiere venir a tierras que son vírgenes en lo que corresponde a la idea, a la religión, y que estas tierras están vírgenes en el aspecto de tipo mora, y que él quiere venir a predicar el Evangelio, la católica. Y entonces viene en un galeón que se llamaba la Trinidad, vienen más otros franciscanos allí, entre ellos Maturino Gilotti, que es el que después va a realizar acá en Michoacán el diccionario Purépecha. Viene también Fray Jacobo de Testera y desembarcan en Veracruz en 1542. Hace el camino del puerto de la Veracruz a la Ciudad de México, lo hace a pie, descalzo, no traía él más la indumentaria que traía era pues el hábito franciscano de tosco, como es esa tela, el tosco sayal de los franciscanos. Y como toda pertenencia, traía una cruz de madera sobre el pecho y su libro, el breviario, tenía que leer o le servía de guía en la oración, ese libro en... Y llega a la cruz que tenían los franciscanos de Tlatelolco, allí en Tlatelolco, del náhuatl, en Toledo, España, había aprendido el español y había aprendido el árabe. Esto le enriquecía y pues ahora el náhuatl, pero resulta que en 1543 lo mandaron a
Michoacán, donde ya se había establecido, estaba recién establecida la provincia de San Pedro y San Pablo, en Sinsunzan, o con Sinsunzan se estaba levantando el convento y el templo de él va teniendo ese convento como sede, pero de allí empieza a hacer sus recorridos para ir pues pasando en la civilización, ¿verdad? Y luego de estar en Sinsunzan, va a empezar a aprender purépecha primero, rápidamente. Se dice que en cosa de un par de meses aprendió purépecha y se puso a predicar en purépecha. El trato con los indígenas era muy importante. Cuando él llegó y este es un dato muy interesante, me interesa para luego hacer una mención más adelante. Él tenía 58 años de edad cuando llegó a la Nueva España, cuando estuvo la franciscana de Michoacán, la de San Pedro y San Pablo. Llegó a Sinsunzan en 1500 naturales, y amor con dignidad indígenas a los naturales, considerándolos desde entonces sus iguales, y este va a ser un punto muy importante en la trayectoria de Fray Jacobo de Anciano. Él se dedicó a congregar a los naturales que andaban dispersos para dar vida a varios pueblos como Pichátaro, como Peribán, como Erongarícuaro, como Cueo, Paracho, Tarecuato, Patamban, Zacapu y otros más. Incluso hubo un momento en el que él había estado en la fundación y fue parte de la fundación de Querétaro. Ahí está en la plaza de Querétaro, en la plaza de donde están los fundadores de la población. Ahí hay un monumento a Fray Jacobo de Anciano. Luego, de eso nosotros podemos pensar, pasó a Zacapu. En Zacapu, que en el desenvolvimiento de la etnia purépecha, no era Zacapu, sino Zacapuán, que quiere decir donde está erguida la piedra sagrada del origen, porque la tradición nos cuenta, y la relación de Michoacán también, que el lugar que llegaron fue este, precisamente al de Zacapu, y que aquí se estableció esta ciudad sagrada, Curicaberi, que era su deidad más importante de nuestros antepasados purépecha. Curicaberi, el gran fuego, aquí recibe el pueblo el mandato de su divinidad, que desde aquí es la consigna, el mandato, vamos a decir, el propósito de este pueblo, de ser un pueblo grande, valiente, trabajador. Le dice que cómo lo va a hacer, que tiene que extender los dominios del Padre Sol de Tatajuriata, y que esto lo debe hacer viviendo como las golondrinas, cantando y trabajando, o sea, con alegría, pero usándose en el trabajo. Y de allí se dedica una temporada a recorrer los pueblos, y se cuenta la tradición de cómo se funda Zacapu, que bajaba Fray Jacobo de Cherán hacia este lugar, hacia lo que era Zacapuán, y se le hace de noche. Y al llegar a este punto, el 28 de junio, pues les dice
a la gente que había venido congregando y que salía de sus escondites donde estaba entre barrancas, bosques intrincados, terrenos pedregosos, y pues lo siguen, se lo van siguiendo, y él les dice aquí ese día en la noche que se pongan a descansar, que es momento de descansar para otro día continuar. Y todos pues le van obedeciendo, se ponen a dormir. Fray Jacobo cree que todos están dormidos y entonces él se pone a orar. Y hay una tradición que señala que Fray Jacobo pues levitó, o sea, se puso en éxtasis y se alzó sobre la tierra, ¿no? Él orando. Y de esta, hubo quienes lo vieron. Hay por allí una leyenda de Capari y Yangaricua, dos antiguos sacerdotes que lo observan, lo ven y lo seguían siempre, porque ellos traían así como la idea de ver dónde, si era un brujo, si era un mago. Bueno, entonces no se utilizaba el término mago por acá, pero el de la brujería sí. Y entonces querían, porque lo verían hacer algunas cosas que ellos consideraban que pues no eran tan naturales como se pensaba. Entonces, otro día temprano, pues Fray Jacobo les predica, les dice que es voluntad del santo y verdadero Dios que él les venía predicando que se le edificara ahí un templo. Estaban a los pies de la gran pirámide de la Yácata, que le había dado sustento, cimiento, vamos a decir, a el santuario de Nanapeguame, que era la diosa de las parturientas, y se le consideraba la luna vieja, la esposa de Keren Dangapeti, que era el sol viejo, y que aquí tenía una de sus. Y de aquí pasan a la gente dice que sí, y al decir que sí, entonces comienzan a desmontar el sitio, lo ponen a nivel, se tira el cordel del alarife. Alarife es como el arquitecto, ¿verdad? El ingeniero. Trazan el templo, trazan el convento, trazan el cementerio, la plaza, la casa real, las calles, también bares, para que cada quien de esas gentes que le siguiendo, y obviamente lo dejaron la parte del centro para las personas que siendo como autoridades o fueran a ocupar ellos por ahí. Y de esa manera, pues se da el haber congregado a esta gente, porque los pueblos, estos que tradicionalmente se dice que Jacobo, no es prácticamente una fundación, porque los pueblos ya habían sido fundados desde la época prehispánica, algunos muy antiguos, como era es el caso de Zacapu. Y de esta manera, pues va esta congregación, congrega a las personas allí, vivir para que se protejan unos a otros, para que puedan protegerse, para que puedan vivir, menciona a la orden de Zacapu, que para que vivieran y policía en orden, pues quiere decir que en armonía, quiere decir con respeto a la autoridad tanto eclesiástica como a la autoridad civil y a sus propias autoridades, porque los pueblos tenían sus propias autoridades y sin embargo pues allí iban a estar en esa situación de empezar a vivir en orden y policía.
Esta imagen es una que nos presenta la idea de cómo era el templo viejo, el templo inicial, ese que tiene el espíritu franciscano. Era un templo que invitaba a la meditación, a la comunicación con la divinidad, no tanto la situación de lo transformamos aquí en Zacapu ese templo y tiene una apariencia muy, muy diferente, casi parece catedral. También está la imagen del convento, de ese patio del convento de Santa Ana. El templo había sido dedicado a San Pedro Apóstol y el convento a Señora Santa Ana. Y hay una referencia por aquí, porque Santa Ana es la abuela del niño Jesús. Y Nanape Guame, como era la parturienta, la que asistía a las mujeres que estaban en trances de parto, eso hace suponer también, o había aquella idea de llamarles abuela a estas gentes que se dedicaban a atender a las mujeres en el parto. Y entonces de allí, pues hay una liga con el hecho de las parturientas. Se estableció la encomienda de Zacapu, esta se había establecido desde 1523 y él asidió la sede de Jerez. Y luego Hernando de Jerez le cede sobre Opasa y el Quetzalo de Ábalos. Aquí tenemos el convento de Santa Ana en San Pedro Zacapu, era del pueblo, del centro había la irradiaba toda la vida, se centraba en el templo y en el convento. El convento tenía dos funciones. Una era que fue tenemos un problema, un poquito de problemas ahí con la conexión de don Miguel. Parece ser que nos está afectando un poquito las conexiones. Ya saben que a estas horas y a cualquiera las señales de internet, don Ángel, nos andan fallando y no tienen palabra de honor. La hora pico tan famosa en que estamos efectuándolo. Pues efectivamente, pues mientras que se restablece nuestro compañero, la verdad es que a mí me apasiona mucho el tema de Fray Jacobo Daciano por el parentesco que tenía con el rey Carlos V en España, y yo he leído y he seguido muy con mucho interés el arribo de Fray Jacobo Daciano a México y cómo llega a Michoacán y cómo en Michoacán existió una especie de animadversión de Tabasco de Quiroga con él, y es una situación que por ahí los llevó a tener algunos desaguisados, dado que Tabasco, sabiendo que Fray Jacobo Daciano descendía de la realeza europea y era descendiente de un rey de un rey de Dinamarca, pues lógicamente despertó algunos celos en esas relaciones que hubo, y por ahí ya está listo la reconexión. Pero un tema que en lo personal a mí me ha llamado mucho la atención y he seguido muy de cerca la relación entre Vasco de Quiroga con Fray Jacobo Daciano, dos personajes de primer nivel
que en su tiempo pues marcaron la pauta en lo que sería la evangelización de nuestros contornos aquí en Michoacán. Sí, parece ser que se nos fue de plano la señal de don Miguel. Esperamos que en breve se pueda reconectar. Sin embargo, bueno, vamos comentando precisamente lo que hemos visto hasta ahora. Me parece que sí, precisamente el atractivo del personaje es el que tienen muchos, ¿no? Quizás que están tras bambalinas, que no tienen tanto peso ni tantos proyectores sobre sí, pero que a final de cuentas son parte de este gran proceso en el cual ya comentó usted, don Ángel, ¿no? Tenemos a Tata Vasco, pero bueno, aquí el Daciano también tiene su historia interesante por lo que hemos visto. Ya se reconectó, don Miguel. Perfecto. Pues vamos a retomar el diálogo. Lo dejamos de oír hace unos minutitos cuando estaba en esta diapositiva sobre el convento de Santa Ana. Ajá. Aquí está, les decía, las leyendas, está la de las de el templo que cuando se estaba construyendo no labraron las vigas y resulta que no salieron de la medida. El pueblo se enojó, iba a linchar a los carpinteros. En eso llegó Fray Jacobo y les dijo que qué pasaba. Ya le contaron, le dijeron, no, pues es que estos echaron a perder el trabajo y los querían matar. Y les dijo Fray Jacobo, no, pues tranquilos, vamos a ver, suban de nuevo las vigas. No querían. Nosotros ahora podemos considerar muy fácil el subir si se tiene maquinaria, pues con toda facilidad se suben unas vigas de ese tamaño, de esas dimensiones, pero en aquellos entonces, pues no, eso les significaba muchísimo trabajo. Sin embargo, lo hicieron y vieron que Fray Jacobo Daciano se dirigía hacia las vigas, las bendecía y las vigas ajustaban perfectamente. Eso dice la leyenda. La otra leyenda es de Tarecuato. En Tarecuato hay un naranjo que todavía está ahí en el centro del patio, un patio del convento que aunque se aprecia como diferente y distinto al de Zacapu, tienen un espíritu familiar que no sé por qué, tanto si va uno a Tarecuato como si de Tarecuato se viene a Zacapu y se entra a este río, da esa idea de, ay, estoy en Tarecuato, esto ya lo vi, o estoy en Zacapu. Sin embargo, y son diferentes un poco, pero tienen muchos detalles que son iguales. Pues aquí está en Tarecuato un naranjo y se cuenta que Jacobo llegó de una de sus correrías, llegó a la carrera, iba a entrar a celebrar misa y clavó el báculo ese que él utilizaba como bastón, lo clava allí en el patio, de tierra el patio entonces, y ahí lo clava. Y cuando sale de misa, se encuentra con que el naranjo floreció. En Tarecuato se cuenta, y es más, ahí lo tienen escrito al pie del naranjo, si en la etapa en que para sus hijos les falta leche, vienen y se encomiendan a Fray Jacobo, se toman un té de las hojas del naranjo o de la naranja y se soluciona el problema. Hay muchísimas leyendas de Fray Jacobo Daciano que nos están indicando que hay una presencia mágica tanto en Zacapu como en Tarecuato, pero de manera más especial en Tarecuato, sobre Fray Jacobo Daciano. Es una presencia que está en el pueblo, a raíz. Yo quisiera en esta ocasión hacer fijaros en este detalle. Aquí hay cuatro imágenes que nos presentan a Fray Jacobo Daciano.
Y en ellas nosotros podemos ver, y quisiera que observaran la cara de Fray Jacobo. Fray Jacobo Daciano, pues prácticamente era un personaje mayor de 58 años, de 60 años, 60, 70, que anduvo por estos tiempos hasta los 80 años, y que vean el rostro que arriba, está arriba a la izquierda, está Fray Jacobo en un cuadro al óleo que hay en Zacapu, a la enseguida a un lado de este está una muy parecida con características de un abajo está una imagen que hay en Sin Sunsan, en el descanso de una de las escaleras, el rostro, y aunque se ve un poquito más llorado el aspecto físico, pero es joven. Y en este mural que hay en la preparatoria en Zacapu, está Fray Jacobo Daciano y también es joven. ¿Por qué esta característica de pintarlo si era un personaje pues ya de edad? Sin embargo, yo creo que algo que era muy, muy importante en este aspecto es que el personaje mostró siempre una gran vitalidad, y esa gran vitalidad lo llevó a precisamente a defender sus ideas de que los indígenas éramos gente de razón, también igual que los demás, igual que los europeos. Y esta dignidad y ese trato fue muy importante. Miren, simplemente como un dato, los clérigos de aquel entonces, porque en 1555 hubo un congreso de la Iglesia Mexicana, lo dicho, la hora pico nos traiciona un poquito. Esperemos que se restablezca poco a poquito esta transmisión. Aprovechamos, don Ángel, para mandar los saludos que han llegado bastantes desde los diferentes espacios de Michoacán. No sé si guste usted leer algunos. Bueno, por aquí vamos a leer algunos mensajes que nos están dando. Por ejemplo, felicitaciones al querido maestro Fernando Miguel desde Lagunillas, mientras que la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala, los dos de Casa Cultura Maximiliano Zavala de Puruándiro, Michoacán. Mientras tanto, Miriam Zavala Vargas nos dice saludos desde Puruándiro, saludos desde Puruándiro, muy interesante el tema, felicidades maestro. Y el maestro mira un saludo desde Álvaro Obregón, Michoacán. Y son una parte de los saludos. Enrique Cervera López nos dice: saludos, compañeros cronistas. Miriam Pérez, la conexión está mal. Sin embargo, los letreros apoyan al trabajo realizado. Felicitaciones. Estamos conscientes y estamos haciendo esfuerzos supremos por resolver este problema. Pero bueno, Gerardo Argueta. Amigos, saludos desde la ciudad heroica de Acámbaro, Guanajuato, nuestro amigo presidente de la sesión de cronistas por Guanajuato, Gerardo Argueta, muchas gracias.
Salvador Martiñón, de nuevo, se está cortando muy seguido, pero parece que se alcanza a entender. Y Arturo Ceja Arellano, gracias a la Asociación de Cronistas de Michoacán. Y Arturo Ceja, felicidades, maestro Fernando. Así es como estamos, pues, siendo estos mensajes que nos están dando y que desafortunadamente sí, pues, tenemos estos problemas que se están suscitando y, bueno, no está al alcance resolverlos. Por eso, como bien dice el mensaje, una disculpa para todos ustedes. Así es como está la situación. Hasta estos momentos, cuando ya son las 6 de la tarde con 50, casi a una hora de programa, y esperemos que se resuelva esta situación, porque sí es muy interesante el tema de Fray Jacobo Daciano. Ya está por aquí don Miguel, a ver si nos escucha. Siguiendo aquí, sobre todo, que es lo importante. Adelante, don Miguel, adelante. Muchas gracias, don Ángel. Sí. Sí. Allá estamos en lo... de Zacapu, el de Fray Jacobo, eterna, muy, muy diferente a lo que tiene ahora. Yo aquí no basaría la fecha, ya casi al final grande, era un cuadro de Fray Jacobo, tenía y se le tenía como a santo, lo han retirado y a partir de que lo retiraron, pues se ha quedado un poco así la situación de creer como que ya no tenemos que fijar tanto en Fray Jacobo. Fray Jacobo el Daciano murió en el convento de Santa María de Jesús de Tarecuato el 29 de octubre de 1566. Él tenía 82 años. En Tarecuato se tiene la certeza de que Fray Jacobo allí lo tienen naturales de Tarecuato, lo tienen escondido y que está incorrupto, está íntegro, lo tienen de pie. Tienen una capilla allí junto a un ladito del templo, tienen dentro del propio convento allí en Tarecuato, en el que está consagrada esa capilla a Fray Jacobo, está abierta de día y de noche y siempre están las velas y veladoras encendidas allí. Y se mencionaba que Fray Jacobo les había dicho, como dijo también en Zacapu, que mientras se conservara su recuerdo, al pueblo no le pasaría nada. Por eso lo conservan y lo tienen allí y es parte de la vida de todos los días. Hay finalmente una trascendencia social muy importante de Fray Jacobo. Consideró a los indios como verdaderos seres humanos, con razón, igual a los europeos. Los encomenderos los veían como bestias de carga. Administró los sacramentos a los naturales, a pesar de que se lo habían prohibido. Los clérigos no los consideraban seres humanos completos. Un detalle, el bautizo que les dieron a los naturales todo el tiempo fue nada más con agua. No les ponían el crisma, o sea, los óleos no se los ponían porque no los consideraban seres humanos completos. ¿Y por qué bautizaron a los indios si en un principio los consideraron bestias de carga, fundamentalmente? Porque como los conquistadores, los soldados europeos, esos soldados tuvieron relaciones sexuales con las indígenas y cristiana les prohibía tener relación con animales, pues entonces no se quisieron ver en esa situación hipócritamente, ¿verdad? Y los bautizaron así, nada más con agua. Fue el primero también que sí les administró la comunión a los indígenas, y esas tesis, como les dije, los había dejado en el Concilio de la Iglesia Mexicana desde 1555. Estas ideas las catalogaron sus hermanos clérigos, los consideraron delirios de viejo. En ese entonces, 71 años de edad, aun cuando su pensamiento era de una persona muy lúcida. Él incluso escribió
los libros en los que defendía estas tesis, una de manera lógica y la otra de manera, pues vamos a decir, ético-social. Pues en la actualidad, esta es la fachada del templo de Zacapu, nada se parece con la fachadita que tenía el templecito de Fray Jacobo, que invitaba a la humildad, que invitaba a el recogimiento y a tener comunión con la divinidad. Y ahora, pues, esto, y sobre todo toda la parte de dentro que se cambió, que era de madera y que se cambió por cantera, pues, y que se le puso los dorados. Yo les mencionaba al principio que era como casi estar en una catedral, pero tenemos distracciones en vez de centrarnos más en la humildad de los franciscanos, en la fraternidad, en el vivir como debería vivirse. Pues esta es mi presentación. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por las felicitaciones que se han estado presentando, y ojalá podamos recobrar a Tata Jacobo. Así lo conocían en Tarecuato, así lo conocían aquí en Zacapu como Tata Jacobo, y ojalá podamos en otra ocasión mencionar algunos aspectos de tipo social con que Fray Jacobo se adelantó muchísimos años a la seguridad social, porque en sus ordenanzas, y algo en lo que yo he encontrado un gran parecido es con las de las ordenanzas de Tatamco de Vasco de Quiroga. Y una característica muy importante, a mí me está llamando a investigarla, que es algo que estoy haciendo de investigar. Si ustedes observan en todos los pueblos coloniales de América, está los de origen español, ustedes verán que en la plaza está el templo y en la plaza está la sede del poder civil también. En Pátzcuaro no, en Zacapu tampoco. En Pátzcuaro el templo del poder eclesiástico está arriba, en la basílica, en el templo de los jesuitas también. Y las casas consistoriales, que eran las casas real, están en lo que hoy es la Plaza Tabasco de Quiroga, está abajo. Y hay una distancia bastante entre un centro y otro, y en Zapu también. Nosotros tenemos en nuestra plaza la presidencia municipal, que también fue la Casa Real, y una cuadra después de la placita de armas que era, está un pasaje, luego está todo lo que era el atrio, muy grande el atrio del templo de Zacapu, y ahí está, tampoco está. Y hay una idea, por ahí va la situación, ojalá tengamos oportunidad en otro momento tratarlo, el que era la idea de Fray Jacobo y de Vasco de Quiroga con respecto a esta población nueva en la que se basaba fundamentalmente en una dignidad pareja para todos. Había pocos españoles, pero el somos algo. Vamos a hablar en otra ocasión. Por lo pronto, yo les invito a que recobremos la historia de Tata Jacobo. Les agradezco. Joaquín. Muchas gracias, don Miguel. Ángel, mucho. Gracias. En haber tenido el honor de compartir contigo este micrófono.
Muchas gracias, don Miguel. Muy interesante la plática, como les decíamos al inicio, quizás no tan conocido, no tan reputado como Vasco de Quiroga, por supuesto, aquí Fray Jacobo Daciano, sin embargo, también con mucha importancia, no solamente para la evangelización, ¿no? Ya usted lo adelantaba en el título que puso para la charla sobre que su figura tan insigne. No solo es un evangelizador más, uno de estos tantos venidos de Europa hacia América para traer pues el conocimiento cristiano y a Dios mismo, ¿no? Sino que además, como ya usted dejó muy claro, el que su conciencia social, si lo queremos ver de esa forma, o su noción de la humanidad de los nacidos en América, pues es bastante, bastante notable, porque a veces esta idea se centra mucho quizás en los padres Casas, Quiroga y algunos otros, ¿no? Que eran pues muy tendientes a reconocer esta pues atribución concedida por ellos, ¿no? Porque tampoco es que les perteneciera a los propios indígenas su humanidad y el alma, ¿no? Que pudieran tener, sino que más bien ellos se empeñaron en que se les reconociera como una de las atribuciones y vaya, que fueran seres humanos en toda la extensión del concepto que se tenía en esa época. Entonces, muchísimas gracias, me parece muy, muy interesante y muy atractiva la plática que nos ha dado. Don Ángel, ¿qué puede comentar aquí para don Miguel? Seguramente mucho, ya adelantábamos algunas cosas en los pequeños lapsos en los que el internet nos falló, pero seguramente tiene algo que comentarnos. Adelante. No, pues definitivamente que sí, el como bien lo dijo el maestro Valdominos, tal vez en otra ocasión, en otro programa, penetre más en la vida, en la investigación tan importante de este personaje como es Fray Jacobo Daciano, porque pues yo lo he seguido con mucho interés su vida, su obra, su legado, su arribo a la ciudad, a la capital del país y su llegada a Michoacán. Señor Valdovinos, a mí me llama mucho la atención esas discrepancias que se dieron con el arribo de Fray Jacobo Daciano a Michoacán y el celo que despertó en Vasco de Quiroga. En Vasco de Quiroga. Pues, ¿mandé? Es el celo que... Sí, lo escucho. Bueno, yo pensaría allí que la personalidad tanto de Vasco de Quiroga, que era un abogado, como la personalidad de Fray Jacobo, que había sido un luchador, un orador muy elocuente, que defendía, podemos decir, en un momento dado, ambos personajes luchan por algo. En Pátzcuaro incluso se da un problema. Hubo un tiempo en que Fray Jacobo, ya cuando se tenía la custodia de Michoacán en Pátzcuaro, se trasladó de Sinsunzán a Pátzcuaro, allí hubo algún problema serio en que incluso apedrearon el convento de los franciscanos allá en Pátzcuaro. Pero no pasaba de estas cosas, eran dos gentes que se apasionaron por la dignidad de los indígenas y que lucharon por ellos, y era obvio que en lo sustancial estaban de acuerdo, a veces en las formas algo, ¿cómo se llama?, los hacía pelear un poco, pues, ¿verdad? Pero a los dos les inspiró Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, porque ellos consideraron que la sociedad de Europa estaba corrupta en todos sentidos, en la iglesia, en los tronos, estaba, y acá estaba virgen en ese aspecto moral, y que acá podían en la América establecer una sociedad nueva prácticamente que estuviera basada en la moral.
Pues sí, definitivamente. Y otra cosa que nos llama la atención, y desde el principio, Fray Jacobo Daciano, el príncipe real, vikingo e insigne evangelizador, quiero que sepan que pues está muy de moda en Netflix una serie que hoy nos está llamando la atención a todos los que seguimos estas programaciones, la sí. historia de unos vikingos que se estarían anticipando a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Es una serie muy interesante de justamente de vikingos que tienen qué relación con esos países noruegos, y que bueno, eso sale a colación por el título de la plática de hoy, y que pues ya veremos más adelante qué es lo que esto trae consigo. Pues la verdad, maestro Valdovinos, muy interesante la charla que nos ha dado hoy. Yo desde tiempo atrás he venido siguiendo muy de cerca el paso de Fray Jacobo Daciano. Hay un escritor noruego que vino a México, se penetró más que nadie en la vida y obra de este personaje que hoy usted saca a la luz pública, y que, como lo dice, realmente ha estado muy relegado, ha estado muy olvidado, y hay que rescatarlo con toda y justa razón, y sobre todo allá en esa región de Zacapu, donde se consagró y murió, pues ya entrado en años. De 82 años murió. Así es, 1566, 2 años después moriría en Morelia, Fray Juan Bautista de Moya, otro personaje que también prácticamente llegan de la mano a América, los dos vienen a misionar a Michoacán, y curiosamente también en el templo de los Agustinos de Morelia existe hasta la actualidad un naranjo. Yo alguna vez tuve una investigación sobre Fray Juan Bautista y encontré el naranjo, incluso me regalaron una naranja de ese árbol, y yo conservo todavía las semillas y las cáscaras, porque que lo siguen considerando como árboles, pues benditos, algo, árboles, plantas que tienen algún tipo de beneficios para las gentes que hacen estas cosas. Muy interesante todo. Una de la característica es una naranja amarga, no agria, sino amarga, y muy gruesa de cáscara, ¿sí? Efectivamente, pues así las cosas. Realmente un programa muy, muy interesante. Ya nos está diciendo don Raúl Omar Tapia, será de soques el refrito. Brazo fraternal y felicidades. Don Raúl Omar Tapia dice que tarde, pero seguro. Saludos a todos. Y desde... Raúl Omar, muchos gustos saludarte, gracias. Desde Ciudad Hidalgo, Dragón, buenas tardes. Saludos muy especiales para todos ellos. Y para todos los amigos que nos están seguido y están escuchando este programa. Adelante. Nos acompañan de muchos lugares. Afortunadamente, ya algunos de nuestros cronistas, una disculpa aquí, ya saben que siempre el trabajar en casa implica al perrito y la basura y el timbre, ¿no? Pero nos acompañan afortunadamente muchos de los compañeros cronistas. Y que, por ejemplo, en el caso de don Raúl Tapia, pues es asiduo también asistente a estas charlas. Esto que mencionan sobre el naranjo, pues resulta ser como uno de los elementos bien, bien significativos de la conquista, ¿no? Por ahí, algunos escritores, tanto de la época virreinal como ya moderna, pues lo ponen como uno de los elementos simbólicos de la conquista, precisamente, ¿no? No solamente el implantar el habla castellana, las creencias propiamente dichas, es decir, Jesucristo y el catolicismo por encima de pues estas religiones paganas, como las reconocen ellos, sino también el dominio del territorio y de la geografía, ¿no? A partir de la imposición de estos frutos propios de Europa, y que además también vienen a ser como el inicio, ¿no?, de esta mistificación que va a suceder con muchos de los elementos cristianos. Ya usted lo adelantaba con este mito de el naranjo que está ahí en Zacapu, ¿no?, el que antes de la misa fue y clavó Fray Jacobo, y que al salir de la misa ya estaba floreado, ¿no? Entonces, bueno, ya había floreado. Entonces, pues también sirve para ver
lo que usted mismo llamó mistificación, esta carga tan importante que ciertos personajes van a ir adoptando y que, como ya dijo Don Ángel, siguen estando presentes en la actualidad, ¿no? Se sigue viendo a ese naranjo particularmente como un objeto quizás de veneración, pero sobre todo de un muy fuerte simbolismo, ¿no? Entonces, don Miguel, a mí me llamaba mucho la atención precisamente preguntarle qué tanto fue de la época esto que mencionaba don Ángel, este antagonismo que existió con Tata Basco, qué tanta resonancia tuvo en la época, qué tanto, digamos, tuvo ahí como algunas consecuencias para la propia Iglesia Michoacana en su época, más allá de lo que los historiadores ya posteriormente, como ustedes, han recuperado, qué tanto se supo en la época, qué tanto hubo partidarios de uno y de otro que quizás no se caían muy bien. ¿Cómo fue, digamos, esta tensión entre los dos personajes evangelizadores? Yo creo que no trascendió mucho en el aspecto social en impactar en sin embargo, pues sí hubo el detalle de que apedrearon el convento de los franciscanos en Pátzcuaro. Al poco tiempo, bueno, ellos como personajes sí se trataban y sí, ¿cómo se llama? En esencia coincidían en lo mismo, en las formas es en los que algo hubo de problemática. No es algo que trascendiera mucho más allá de la expresión popular de ese día, y los días siguientes se calmaron las cosas y ellos siguieron trabajando. Es decir, de Pátzcuaro luego Fray Jacobo pasó aquí a Tarecuato y allá murió en Tarecuato, pese a de que Jacobo no olvidó a los de Zacapu, sino daba sus beniditas por acá. Incluso una de las leyendas más conocidas de Fray Jacobo es precisamente el que se menciona que tenía el don de ubicuidad, que al mismo tiempo estaba en Tarecuato, al mismo tiempo estaba en Zacapu. Y es más, se decía que en algún momento dado no solamente estaba en Zacapu y en Tarecuato, sino también en Sinsunzan, porque él vivió mucho tiempo en Sinsunzan, en el convento que es ahora museo. Se conserva la habitación de Fray Jacobo, se conserva a los ornamentos eclesiásticos que él utilizó ahí en Sinsunzan. Pero es cosa de que le investiguemos más y bueno, pues a lo mejor qué hay atrás tantito de ese enfrentamiento entre ellos. Yo lo vería en ese aspecto de nos lleva hacia el mismo objetivo, hacia el mismo fin, y vendría el celo un poquito en el sentido de la orden franciscana con Fray Jacobo, pues quería tener la primacía del asunto, pero el otro era el obispo, no era fraile, Vasco de Quiroga no era fraile, era el obispo de Michoacán, sí, que de ser abogado pasó a ser obispo. Obispo, que fue Zumárraga, y se dice que es uno de los pocos casos de la Iglesia Católica de San Ambrosio y Vasco de Quiroga, de que en un mismo día les dieron todas las órdenes sacerdotales completas, porque la orden sacerdotal va de diácono, presbítero y luego el obispado, ¿verdad? A Vasco de Quiroga se le dio de Quiroga. Muchas gracias, sí, muy interesante, porque no solamente tiene que ver aquí en el contexto
regional o de la provincia michoacana, sino también de pues estos símbolos y digamos ceremoniosidad, ¿no? Que va a llegar a imponer, que se va a llegar a imponer con la conquista, ¿no? Gracias a figuras como la del Daciano, y que bueno, también van a proliferar en otros espacios con sus propias connotaciones ya, digamos, más particulares, ¿no? Don Raúl Tapia nos menciona que el naranjo agrio como significación de la amargura de la Virgen, de las amarguras de la Virgen, ¿no? Dice que es súper interesante en la Semana Mayor, ¿no? Y todo sí. Esta, lo mismo, todo este simbolismo, ¿no? Que acompaña a no solamente a las figuras, a las deidades propias del cristianismo, sino también a sus evangelizadores y a sus enviados desde la propia Europa, ¿no? Don Ángel, ¿algún comentario de cierre que quiera regalarnos? Pues finalmente las deducciones que salen a colación con este escritor danés que realmente se prodigó en investigar la vida de Fray Jacobo Daciano, nos da a conocer que había un parentesco de sangre real entre Fray Jacobo Daciano y Carlos I de España y V de Alemania, que era el poderosísimo rey que dominaba en aquellos tiempos, pues el enorme imperio español que tenía, y que pues ese parentesco de sangre real, que para al parecer eran primos, Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania, despertó al llegar a México con aquella humildad que ya nos describió el señor Valdovinos, y finalmente llega a suelos michoacanos, pues despertó pues un interés muy especial de Vasco de Quiroga, que afortunadamente pues él era un abogado, un hombre muy inteligente. Hoy la historia todavía están haciendo algunos algunos análisis muy profundos sobre su vida, incluso por ahí hay la propuesta de elevarlo a los altares allá en el Vaticano, pero mientras unos señalan que fue muy bueno con los indios, otros dicen que los explotó de manera muy especial. Mientras tanto, ese celo cuando llega Fray Jacobo Daciano con aquella humildad a suelo mexicano y a suelo michoacano en aquellos tiempos, pues lógicamente Vasco de Quiroga, que estaba perfectamente informado de todo lo que sucedía, al darse cuenta de la verdadera personalidad que se escondía detrás de la humilde figura, que nunca resaltó haber tenido sangre real Fray Jacobo Daciano, pues lo eleva a unas alturas insospechadas de personalidad religiosa, porque soportó estoicamente todos aquellos posibles ataques que hayan tenido Vasco de Quiroga contra él. Incluso Vasco de Quiroga tuvo que ir en determinado momento a España a rendir algunas cuentas al propio rey Carlos V y volvió a regresar, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de la grandeza, de la importancia y de la evangelización tan profunda que hizo especialmente en la zona de Zacapu Fray Jacobo Daciano. Por eso pues hoy, esta tarde, la verdad es de suma importancia lo que estamos escuchando. Y ya para rematar, si me lo permiten en un minuto, quiero agradecer profundamente a la Secretaría de Cultura de Michoacán y a la Secretaría de Turismo de Michoacán y al gobierno federal, que invitaron este pasado fin de semana al municipio de Huetamo a participar en un festival gastronómico, musical, artesanal, entre los pueblos de la Tierra Caliente del Balsas de Guerrero y Michoacán. Nosotros tuvimos la fortuna, el municipio de Huetamo, de asistir a Los Pinos. Allá estuvimos sábado y domingo, y realmente Huetamo arrasó con su gastronomía, con sus artesanías, la orfebrería, la cuestión esta de los tejidos de sombreros y todos aquellos detalles. Yo por mi cuenta fui en mi plan de cronista municipal, con mucho gusto representando a la Asociación de Cronistas por Michoacán, ahora sí que de motu propio, y agradecer las gentilezas que tuvieron las autoridades del gobierno federal allá en Los Pinos, a tal grado que la delegación de Huetamo que representamos nosotros tuvimos la finísima atención
de que nos dejaron pernoctar en Los Pinos, en aquella hermosísima casona donde vivió el general Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Con eso terminaría yo agradeciendo esa gentileza y realmente decir que Huetamo participó allá en Los Pinos en estos festivales y dejó muy en alto nuestro municipio. Y termino felicitando al maestro Valdovinos por este tema tan interesante, que yo estoy seguro que da para más, para hacer otros dos o tres temas, porque es muy interesante hablar de Fray Jacobo Daciano. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante y qué bueno que se tuvo tanto éxito en este evento del fin de semana anterior, don Ángel. Y qué maravilla, además de todo, haber podido dormir precisamente en la que era, ¿no? Casa de Lázaro Cárdenas, que después pasa a ser pues ya de la nación, pero que pertenecía a él originalmente. Don Miguel, ¿algún comentario de cierre, alguna invitación a que lo sigamos y a saber dónde más va a hablar de este personaje y de cualquier otro tema? Por favor, adelante. Pues en cuanto nos den oportunidad los cronistas por Michoacán, con gusto participamos en otros temas de Fray Jacobo, como sería esta parte de la trascendencia social, porque después de 450 años es que comienza en México la seguridad social, y si nosotros revisamos lo que había de Fray Jacobo Daciano en este aspecto, en el trabajo, en la atención a la salud, en la atención a los adultos mayores, ya estaba allí en lo que son las venanzas de Fray Jacobo. Y también las he encontrado, este aspecto lo he encontrado en las ordenanzas de Vasco de Quiroga. Entonces, hay mucha, mucha semejanza y mucho objetivo de perseguir en ese sentido de la seguridad social. Y pues la invitación a todos a que recobremos la memoria de Fray Jacobo. Agradezco, por ahí me han enviado dos libros, uno que yo no tenía idea que se hubiera publicado, que fue de Agustín Arriaga Rivera sobre Fray Jacobo Daciano, el de Nivo, el danés que vino incluso a México a ver, a investigar por qué acá había memoria de alguien que se decía que era de allá, de Dinamarca, y que él realizó estudios allá, y fue de la manera en que la Casa Real de Dinamarca aceptara y descubrieran que sí, efectivamente, era parte de la familia real de aquellos entonces. Pues muchas gracias a Cronistas por Michoacán, invitar y agradecerle a todos los compañeros de la asociación, agradecerles de corazón el interés que han tenido por lo que este humilde servidor ha podido traerles acerca de Fray Jacobo. Muchas gracias al profesor. Gracias al profesor Miguel Pérez Valdovinos, cronista de Zacapu, por esta muy, muy interesante charla, y que seguramente, esperemos, tenga una segunda parte, al menos, ya si no, una serie de charlas más amplio, ¿no? Porque también don Ángel nos daría mucho para un debate, o más para una mesa, digamos, con diferentes perspectivas, tanto de Fray Jacobo Daciano como de el propio proceso de la evangelización en Michoacán. A nombre de el doctor Víctor Pérez Talavera, les doy las gracias por haber asistido hoy, a los que nos estuvieron acompañando. Un último saludo de José Manuel Martínez Aguilar, felicita al maestro Pérez Valdovinos. Muchas gracias por sintonizarnos, José Manuel. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a continuar con estas charlas. La próxima semana vendrá como cada viernes una más. Entonces no pierdan por favor el hilo de estas interesantes charlas desde los municipios,
porque pues precisamente esa es la labor que Cronistas por Michoacán han buscado darle en este año y en este contexto de pandemia, de la cual aparentemente ya vamos un poco de salida, pero que precisamente, ya no sé, don Ángel, en qué número de reunión vamos con esta, pero ya nos acercamos al número 100, ¿no? Andamos arriba de los 93, 94 programas, y por ahí tenemos planeado cerrar allá en Guanajuato un programa especial de fin de año con don Víctor Manuel Pérez Talavera y los amigos que se quieran sumar, para hacerlo de la misma manera que en el año del 2020 lo hicimos allá en la ciudad del Oro, en el Estado de México. Y pues, la verdad, muchas gracias por esa oportunidad. Extrañamos la figura de don Víctor Manuel Pérez Talavera. Sabemos pues que los compromisos actuales que tiene, hoy lo tienen muy ocupado. Por ahí estuvo el fin de semana allá en Valle de Bravo, en una convención, en una asamblea nacional del CECITEM, pero esperemos que por ahí tenga sus tiempos y sus desahogos para que siga acompañándonos y que estos programas pronto lleguen al centenario y, como dice el dicho, y más. Muy buenas tardes por mi parte y me despido desde Huetamo, Michoacán, en el corazón de la tierra caliente del Balsas. Muy buenas tardes. Gracias, don Ángel. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que tengan muy buenas noches y sigan, por favor, la próxima semana con los diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Buenas noches y gran fin de semana para todos. Igualmente, un saludo a todos de corazón.